Hola gente, soy Meca05. Estamos empacando cosas 2 horas antes de vuelo y estamos en pánico. No sabemos qué hacer. Pero bueno, esto va para vlog, este es todo contenido. Mai, ¿tienes un mensaje para todos? Por favor, nunca adopten a una youtuber. Hola, busco papá, mamá. No, ya no necesito. Vale, día 1. Está filmado. Bye, gays. Mi barco. Mira qué lindo ese edificio. Ay, se quedó oscuro. Parece mi vida. Aterrizando. Ay, Dios. Está un poco fuerte, ¿eh? Mira, es mi papá. Bueno, gente, salimos hacia Buenos Aires. Nos logramos encontrar con las chiquillas en el hotel y al día siguiente los llevamos a un restaurante japonés que conozco donde la comida es muy deliciosa. Oye, está caliente. Ok. Te lo doy directamente. Me va a quemar, pero sóblalo. Atiéndeme bien, con cariño. Está caliente. ¿Qué te importa en la boca? Espero seas delicada, soy gentil, Me dijiste coreana. Le dije coreana. ¿Qué, Emma? Ya está, ya peor. Muy bien, Emma, te vale. Me da flojera. Okay. Buena mano, neta. A nadie le importa la opinión de Meca. Dios. La cuchara que trajo, La cuchara, sí. Arroz por Italia. Es de mi favorito. ¿En serio? Ahora era como a ver, yo soy peruana, yo evalúo el picante, no sé qué es, permiso. Ah, no pica. No, de verdad. Me asusta el día. Se me muero por comer un fideo. No pica, no pica nada. Este es mi favorito, semi-cocido. La única cosa que no me gusta es esto. No sé cómo se llama, pero no me gusta. A ver, dame, a ver si me gusta, ya que sigue el demonio. No, está riquísimo. Es que no sé qué es. Es una verdura, ¿no? Sí, a ver, sí. Desde pequeña siempre he evitado comer eso. No, ay, qué tierna. Traemos un poco más de la infancia. Ay. ¿Por qué la mira? Le pegó. Yo no la malgrado. Edite eso. ¿Cómo se come? Y todos acá le quieren dedicar una bonita canción a mí, que están listos. 3, 2, 1. Chi 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 hopa. Boy boy. Mogue. 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 No, qué bendición. Yo no reconozco a estas chicas. Ustedes son unas desconocidas. Yo también. Ya está chiquito. Ignari. ¿Yo qué? ¿No qué? Sí. Está llorando.
Yo no existo en este mundo. No hay puedo. Quiero tirar hoy. Aquí estamos. A la convencí de tomar sake. Escena eliminada. Ok, sí, definitivamente vodka más suave. ¿Cómo estoy? Yo voy fondo, ¿eh? No. Ahí está. Oh, me gusta. Contenido, vamos, miniatura. El sake no resultó tan delicioso como esperaba. Mira, es un mapache. Hola chicos, bienvenidos a otro video más. Soy un mapache, no una mitad. Erra con falsa, ¿eh? Como que una falsa. Agárrala, ahí lo tienes. Me remaltrató. Como no es de pica. Este es furitake, ¿no? Y es bastante adorable. No sé si lo comerá Raku, pero lo voy a comprar, ya quiero regalar. ¿Te gusta leche? Una pregunta rara, pero no tomes más. Sí, tomo, aunque no es indispensable, viste, la leche, pero sigo tomando, amigos. Está bien. Un poco caro, ¿eh? Calpis. Esto está rico. No sé cómo te puedo decir, tiene sabor a calpis, pero tú también deberías probar. No sé qué le gusta a Raccoon, pero encontré algo. No sé pronunciar español. Kawaii. Que se lo puse. Uno más. Las bebidas también. Este también la quiero regalar. Es secreto. Hugo. Voy a regalar esto. Te compré Raku. Grabando. Sí. Muchas gracias. Ahí estás tú. Ahí estoy yo. Esa eres tú. Tú eres la salsa. Fue a esto. Ay, Casey. Ay, mi marido. Y entonces yo vengo aquí, ¿vale? Te veo así. ¿Y si me tiro? ¡Estúpida que eso! Me cagué todo. Ya. ¡Hijo de la chingada, está súper fría! ¿Y si me tiro? No, ahí no, tío. ¡Ay, tengo que tirar! ¡No, ahí, güey! ¡No, ya! No, se me van a salir los pesos. Ok, Meika dice que tiene huevos de acero y se quiere lanzar. No, no puedo. ¿Es hondo, no? No, son, no creo. Creo que no. Debe tener un metro y medio. Sí. Ay, qué. Tírate con cuidado nomás. Seguramente. Sí, lo va a hacer, creo que lo va a hacer. Ánimo. ¡Oh! ¡No! Esto lo censuro, lo censuro. ¡Mira! ¡Yo quiero sol! Queda un poco, un píxel de sol ahí, un píxel. No, está enanísima. Entró todo el frío. Ay, ¿qué haces ahí? No hay huevo. Yo ya estoy temblando. Después de entrar a la piscina, fuimos todos juntos a comprar papas fritas, jugo y muchas cosas más. Compramos una torre. Se llama Jenga. Y 4-1-1. ¿Y cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro ediciones? ¿Verdad? Una real. ¿Ah?
putas. ¿Ya empezaste? Todavía no. Iniciar sesión, vamos a ver toda la contraseña. No, doceavita, que... A ver. Nadie se acordará. Yo no. Ahí está. God. Estamos preparando para hacer un stream aquí. Pero chicos, realmente no teníamos nada como para sujetar la cámara. Pero gracias al ingenio de Mai y a una bolsa de la compra anterior, logramos encontrar una solución. Estoy siendo promesa. Y bueno, pues nada, ¿están listos para sufrir, chicos? Me encanta. ¿Quieres hacer los honores de repartir las cartas? Sí. Yo no sé repartir, pero voy a hacerlo. Yo como un mosco en la mochila. Cada vez más esquizo en el grupo. Sí, ¿no? Que todos tenemos esquizofrenia, chicos. Es un requisito, así es. Sobre todo Mika. Sobre todo Mika y yo tenemos mucha esquizofrenia, chicos. Sí. ¡Pelea! ¡Pasen las cartas! ¡Más cartas! ¡Otra más! ¡Se va a llevar el mazo, amigo! ¡Hola, hola! ¡Amigo, ya vale más! ¡Ay! Es importante mostrar la mano. ¡Tiempo! ¡Ay, perdiste, pero! ¡Así vamos! Ok. ¡Ahí está! ¡Vas a tirar, no hay... Ahora toca a Lin. Recluta la Inco. Vamos, Lin. Ok, esto es más difícil, chicos, porque no podemos acercarnos mucho. No. Y eso lo hace más complicado. Sí. El juego, doxeo el juego. Quiero decirte que te amo mucho, tengo muchos sentimientos por ti. Muchos sentimientos encontrados, hermano. Y me gustaría decírtelo de frente, pero es que... Te amo. Te amo mucho. ¡La dejo! ¡Hermano, me está riendo! Por reto. Bueno, chicos, mañana de hecho que estén acá con los papus. Espero se hayan divertido, se hayan reído. Ay, de todo. Sí, eso es todo. Vale, está bien. Mañana 8 de estreno. Corazón para el chat, gracias por haber venido directo y dejar a mejor VTuber Tarkus. Gracias. Aquí no veo, Daniela. Bye, bye. Bye, bye. Hasta mañana. Bye, bye. Bye. Ay, Dios, a mí me garganta. Bueno, escúchenme, son las 11. ¿Qué vamos a comer? Me da miedo, amistad. Sé caer, pero ella me levantó.
Mira el pato, amigos, Raco. Raco, pichulitas. Mira, mini pichula. Vinimos a dar una vuelta por Shopping Abasto. Y ahora vamos todos juntos a comer pizza. Los juegos que acabamos de jugar fue muy divertido, pero ahora nos dirigimos a un lugar aún más emocionante. Vamos a barco, vamos a barco. Hola YouTube, vamos a subir el barco bikini. Barco bikini. Bikingo. Vamos a subir en barco. Ay, Raco, gracias. ¿Qué pasa? Raco no podrá subir en barco porque ella es enana, ¿no? Sí, voy a pasar. Agárrense. Amigas. Yéndonos, llegando. Estamos a punto de subir. Estaremos en la punta. No, amigo, qué miedo, esos no quieren en la puntita. No aguantan nada. No aguantan nada. La punta es lo mejor, joder. Ok, este es mi pop, chicos. Hola, chicos. Pop. Ahora sí. ¿Qué seguridad? ¿Qué seguridad? Dios, yo voy a volar. No creo que sea seguro, güey. Vamos, empezamos, güey.
Fuertecita está. Yo voy a volar. Yo voy a volar. Yo voy a volar. Yo voy a volar. Y a continuación, un momento inédito de la trama, se encontrarán frente a frente al fin un brote con su familia de sangre. Gracias, esto... Esto representa tus orígenes y la razón de que estés acá hoy, querida. ¿Cómo lo conseguiste? Es el poder de Guion Makeup. No sé cómo lo veo. Sí, es la puerta que en realidad controla su cabeza. Y ahora sí, se volvió canon. ¿Por qué no la tienes? ¡Se bastante larga! ¡Cambia todo! Buenos días, gente. Son las 2, 3 de la tarde, horario argentino.
Bueno, los chicos están afuera jugando y ahorita iremos a hacer pancho. Bye. Ay, no. Vean. Te lo puedo ofrecer frito como el de KFC. Este que ahora. No, puede ser para hacer el brazo. Pero tarda, porque lo estaba aderezando. Y el horno no ha prendido. ¿Cuánto? O sea, más o menos una hora y media. Gracias. Por roster. Te traigo el frito en roster. Buenísimo. Esto ya no creo. Saca cola. Vas a. Mira, tremendo. ¿Es de mayonesa? Oh, sí, llevo mi ceviche. ¿Cómo se llama eso? Tallarines con papa la mandarina. Oh, wow. Qué rico, güey. Coman ceviche. Vamos a Manichu. ¿Cuál eligió? Este verde. ¿Este eligió May? Sí, May eligió ese color. Oh, ¿vos? Color planta, yo, el rosa. Hermoso. El color es que me ha recomendado Link y Meika. Sería entonces, Meika es verde, yo rosa, rojo, Link novedosamente negro. May es morado oscuro, creo. Lila. ¿Es como lila? No sé. Lila oscuro, sí, eso. Nunca aprendí colores. Cada día más bajo. El largo lo vamos a mantener, solamente doy forma. Con la línea. Hola. ¿Y a mí también? Sí, sí. ¿Por qué tengo miedo? Todas nos grabamos. Bueno. Meika está nerviosa. Nunca se ha hecho la luz. Yo tampoco. ¿En serio? ¿Nunca? No, yo soy lo menos femenino que existe. No ves que viene con la remera. Yo también. ¿Qué tal tu primera vez en tu manicure? Tengo uñas. La chica más femenina, mi amiga Meika. Sí. Graba eso, graba eso. Ah, mira, su cara. Dios. Mira. Muestra. Es para la cutícula, ¿verdad? Sí. Cutícula. Me encarré confundida y aprendí una nueva palabra. Cutícula. Hoy está la Raku poniéndole sal al asadito. Sí, vamos a comer un rico asadito el día de hoy, señores. Sí, con la manito pásale así, esparcirle todo ahí. Me está enseñando la maestra. Okay, que no falte, que veas todo así, que tenga sal, porque al tener grasa se va. Ahí no nos critiquen, chicos, que estamos haciendo lo que se puede. Pues, se supone que los chicos iban a hacer. Terminamos las morras haciéndolo. Pero está bien, God, poder femenino, señores. Sí, señores. Es que en realidad las youtubers somos hombres. La verdad que sí, somos camioneros de 40 años. Que saben hacer asados. En efecto. Cámen, señores, acá ha quedado. Estoy ya listo para cocinarse. ¡A ver! ¡Ah, tenemos hambre! Fueron juntos, pero... ¡Anda, ya somos pirómanos! ¡Y ese fuegazo! ¡Hola! ¿Está bien? Sí, no, déjenme, sigan. Se escapó, eso no quiso ser parte de la cremación. Bueno, chicos, han pasado 3 horas desde que se inició la cola. Fue muy divertido ahí con mi Monster XD. Ahora iré a buscar a Raku, ya que ya se están haciendo asado. Y let's go. Ok, vine a ver asado y wow. Según chicas, dijeron que ellas hicieron asado. ¿Y los chicos qué hicieron? Nada. ¿Cómo que llorar? Dios, ¿qué es esto? ¿Vaca? Vacío. Es vaca. Ah, ya. Vacío. Se llama vacío la carne. Choripán humilde, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no pusiste mayonesa? Porque le gusta la mayonesa. ¿Por qué te encanta la mayonesa? No, mayonesa. Yo soy Ira. ¿Por qué no como la otra? Sácalmas. ¿Para gustos, colores o colores gustos? Mira, mi pene. Ahora sí está grabando. Decía hola, Lin. Hola. Esta chica cantó ese cobre, es como bro. Y bueno, chicos, luego de comer asado, trajimos nuestros cubiertos y esto todo a lavar nuestro compañerito. Porque según ellos, el compañerito no hizo nada. Y bueno, en unos minutos vamos a preparar para hacer chupi stream. Oh, aquí estamos a punto de iniciar stream. No te preocupes, no sale tu cara. Vamos a emborracharnos después de un asado. Me duele la panza. Ay, siento que voy a explotar, amigos. Hola, chicos. No, 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 es importante saludar cuando están en opening, ¿ok? Porque nosotras vemos todo.
Tengo una sorpresa para Meika. Yo tengo mi regalo. Esto te lo manda una papa muy deforme. Te doy la entrega del gorro de el gran Mavico. ¿Me uso de eso? No, no es mentira, amistad. Me dijo, dáselo a Meika. ¿Y mi chores? Así es. Acá te paso, hola. Yo pensé que era mamá lo que me iba a regalar. No. Mira, qué regalo, qué lindo, amigo, qué lindo. Muchas gracias. Esto es cine, señores. Cine. Muchas gracias por venir a Argentina. Yo contigo no comí comida peruana en Argentina porque tú no viniste conmigo. Pero pudimos comer comida japonesa, pudimos caminar toda parte. Y yo te conozco desde hace un año. Mi primer video que vi fue ese mar que vi. Y fue bastante, dije, wow, esta chica tiene linda voz. Y investigué más de voz y veo que también tiene voz de Naruto y todo eso. Y dije, wow, qué anime esta chica. Ella es anime versión hispano. Y luego me invitó en cosas. Jugamos Apex entre tres y estoy muy feliz contigo de haber sido tu amiga. Estoy hablando en español, que eso es difícil para mí. Me ayudas varias veces, en varias ocasiones. Me ayudas en español. Y también, aunque pases por muchas dificultades, tú no rindes. Llevas adelante, actúas como una persona responsable. Es obvio que todos tenemos errores, equivocaciones, pero tú te das cuenta, te corriges a ti misma y sigues adelante. Y eso admiro mucho de vos. Todos los covers me encantan de vos, pero el último cover que sacaste con Honga fue increíble. Sigue así y vuelve bien, porque si te vas con otro, te mato. Tenés que volver bien a tu casa, ¿está bien? Saluda a tu perro, me importa más tu perro. Total, que estamos... Sí. Me estoy llorando. ¿Por qué estás llorando? También me diste una opción de irme a tu casa, porque yo aquel momento estaba sufriendo de un montón de cosas en mi casa y realmente no tenía futuro ni nada. Pero tú fuiste una de las que me escuchaste, me dijiste palabras bonitas y dije, no puede ser que una de las personas que antes yo veía, una de mis ejemplos de comunidad hispana, que me diga esas palabras bonitas, tipo, no entiendo, halagos. Estoy agradecida contigo también por darme este espacio de participar en tu stream, porque últimamente me pasó muy mal, estuve deprimida y todo eso. La verdad no sabía cómo seguir, si quería seguir como Meika y todo eso, pero gracias por escucharme, darme abrazos. Yo no soy mucho de dar cariño y nada de eso, pero gracias por darme todo eso. Estoy muy agradecida, ya te admiro mucho. Espero que podamos seguir más de 10, 50, 100 años de esta actividad. Quiero hacer un montón de cosas contigo. Te admiro muchísimo. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Te extrañaré un montón, en serio. A ti, reina. Mi pequeña, enana. No sé si llorar, tía. Yo también estoy pasando por un buen momento por el tema de mi voz y todo. Y que digas todo eso es muy bonito. Aunque tengas así la voz, de todas maneras tu voz es muy hermosa. Cuídate mucho. Tienes que seguir cantando. Como mucho. No tengo palabras, sí, perdón. Es que no tengo palabras, es que... Con este todo este encuentro, todo este stream, yo decidí volver a mi actividad y todo eso. Muchas gracias. No, sigamos colaborando más y gracias por escucharme, la verdad. Gracias por ser mi amiga y también seguir queriendo colaborar conmigo a pesar de todo. Gracias lindo. Por estar a mi lado. Ay, me haces llorar, tonta. ¿Por qué tú también lloras? Te quiero mucho. Me haces llorar. Tú lloras. Me has dejado tonta, la verdad. O sea, no soy muy buena expresándome con palabras, pero la verdad conocerte ha sido genial. La verdad, me hizo mucha ilusión también a mí, al igual que tú, cuando me dijiste para colaborar y todo el tema, ¿no? La verdad no esperé que de verdad quisieras venir aquí. La verdad me llenó mucha alegría y pasar tiempo contigo ha sido maravilloso, de verdad. Te lo digo de corazón, eres de las pocas personas que sí considero una amiga. Sé que de repente no interactuamos tanto como quisiéramos, porque yo sé que estás a tope, o sea, yo lo sé. Por Mai también sé que estamos ustedes a tope, ¿no? Pobrecitas, de verdad, chicos, están muy a tope las dos. Pero sé que es bonito saber que tengo un espacio en tu corazón, porque tú tienes uno muy importante en el mío. De verdad, y me hace muy feliz que estés aquí, de verdad, gracias. Gracias. Y sabes que en Perú tienes una casa, tía, y te lo he dicho mil veces. Voy. Sí. Voy. Sí, tienes voy, que venir a Perú. ¿Sabes qué? Mi meta es conseguir todos los DNI de la TAM. ¡Loco! Ya fue, si tengo mucha nacionalidad, ¿por qué no voy a tener mucha DNI, verdad? Ya, let's go, vamos por DNI peruano, dale, vamos. Va, venga. Es una casa, tía, de verdad. Gracias a todo también. Chicos, es curioso porque cuando la abracé, de repente se quedó en plan de... Así, ¿no? Como haciendo pat, 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 ¿no? Y yo le... No sabes cómo abrazar, y yo de... No, es que...
Ella demuestra su amor con violencia. Ay, entonces me ama, si quiere casar conmigo, Itayo. A más fuerte te pega, más te quiere. Así es. Ah, mira vos. Pero nada, chicas, gracias por venir a estos directos. La verdad, no me imaginé este directo tan conmovedor. Ay, buenos días, gente, son las 1 a.m. aproximadamente. Y bueno, ya que no pudimos dormir, estábamos conversando sobre la vida, sobre ustedes, un poco sobre nuestros traumas, vida, futuro brillante, todo eso. May, ¿cómo sentís? Es el último día de este vlog, este encuentro épico. Oh my God, no me lo puedo creer. Mire, casa más aesthetic. Qué miedo, güey. Siento que cada paso que piso estoy gastando $10. Bueno, ahorita estamos sincronizando controles. A mí en las pastillas porque la mami tiene gastritis, pobrecita. Ah. Ay, gastritis, pum, pum, deje mi pinchecha. Vale, voy a presentar el juego. Sí, este. Super Mario Bros. Turu, tu, turu, tu. Peppa Pig. Eso jugaremos. Diva, bye. Ok, el cambio de escena es tan random, me encanta. Bueno, realmente fue una bella experiencia el haber compartido con tantas bellas personas. Rakum, Linchan, Mai y amigos nuevos, editor. Realmente estoy agradecida por todo. Y agradezco el apoyo que me han dado, habiéndome permitido esta oportunidad. Poder tener esta experiencia tan valiosa es gracias al apoyo de los fans. Muchas gracias, en serio. Siempre, siempre estoy muy agradecida con ustedes. En serio, muchas gracias. Los quiero mucho. Bye.